amigos, ¿cómo están? Bueno, este fin de semana ha llovido bastante, incluso ahora está muy amenazante, pero bueno, tenemos tantas ganas de salir que andamos. Salimos con mi hijo a pesar de la lluvia. Y bueno, acá arrancamos bien, la primera señal salió una villita. Así que bueno, bien, se escuchan por ahí los truenos. Pero acá estamos. Cualquier cosa, si se llega a llover, nos refugiamos ahí en esa obra. Esta zona es, ya nos ha dado varias satisfacciones. La zona donde salieron las dos macuquinas y una moneda, un real de dos reales de 1860. Y siempre fierros así de este tipo sale de todo, así que bueno, le vamos a dar un rato hasta que nos corra la lluvia, así que nos vemos la siguiente señal. Bueno, segunda señal, salió una cucharita rota sin el mango, pero bueno, una cucharita. Bueno, tercera señal, no sé, parece una medalla, pero está muy sucio, no lo podemos limpiar. Ahora lo voy a limpiar. Ahí salió la cuchara. Y acá, nada, cerquita ahí. Ahora cuando seque un poquito el barro, ha llovido tanto que está todo muy lleno de barro. Está lindo porque está fácil para la pala. Y hay mucha conductividad también en el suelo, pero se complica a la hora de limpiar y ya me ensucié todo también. Pero bueno, seguimos. Bueno, acá salió una bombilla doblada, no sé si estaba así doblada o si le di con la pala y la doblé yo. Pero vamos bien, vamos bien. Bastantes señales acá en esta zona. Continuamos. Bueno, acá tomamos otra señal y salió esta partecita de un cartucho. Solo la parte metálica, donde va el fulminante, creo que se llama. Continuamos. Algo sonó por ahí. Sí. Opa. No sé qué será. Bueno. ¿Qué tenemos acá? Ajá. Mira, hermoso ganchito. Acá apareció una torniqueta o tensor de alambrado para alambre, ¿no? Así que bueno, continuamos. Ahí está. Una chapa. Continuamos. Sí.
¿Está todo bien? Sí. B. Dale, acá tenemos otro señor más. Mirá, espectacular. Esto me dijeron que es de la reja de arado. Nosotros antes pensábamos que eran clavos grandotes, antiguos, de clavos forjados, porque son cuadrados. Pero según me dijeron después, son de la reja de arado, inclusive, al menos de alguna máquina antigua que se usaba para labrar el campo. Yo la verdad que no entiendo nada. Así que bueno, bárbaro, excelente. Bueno, acá tenemos otra señal. ¿Qué sale? Ah, mirá qué bueno. Creo que ya sacamos otro parecido a este. Parece ser una cadena. Está tan lleno de barro, llovió tanto que no se puede limpiar. Ahí aflojó. Sí, dos eslabones de cadena. Y esto, bueno, que no me acuerdo ahora cómo era que se llamaba. ¿Qué suena? Sí. Ajá, mira. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Qué es esto? ¿Una pipa? ¿Una pipa? Ah, no, ¿qué es una pipa? Ah. El pico de una tetera. El pico de una pava. Ah. Excelente. Seguimos. Señal 81 clavado. Hay algo por allá al fondo. Ahí movió. Mirá, genial. Genial. Continuamos. Bueno, acá apareció otro señal más. Mira. Parece una bisagra, no sé, porque tiene acá un agujero. Pero está doblado, no sé. Continuamos. Bueno, acá apareció otra. Un poquito más chica parece. Espectacular. Seguimos. Bueno, acá hay algo que hay una maldición que me persigue y siempre saco herramientas. Y hoy no es la excepción. Ahora saco otra herramienta. Muy particular porque está. Tiene una forma muy particular. Y recién. Bien, seguimos. Bien, amigos, se largó a llover. Ya no aguanto más. Acá están las cosas más grandes que sacamos. Las otras las tengo acá en la riñonera. Bueno, nos vemos después en casa. Hacemos el recuento. Thank you.
Bien, amigos, sigue lloviendo y acá hacemos el recuento de las cositas que salieron. Bueno, comenzamos por acá con esta villita. Después salió esto que parece ser como una pulsera, o sea, tiene articulación. Y acá parece como que fueran eslabones para continuar. Algunas señales no las filmé, no recuerdo si esta la filmé. Esta era la bombilla, la enderecé un poquito y se quebró y las dejé nomás. El piquito de la pava, de esta que siempre saco, no sé, todavía no puedo saber de qué son. De esta tengo un montón en mi casa. Este tornillo, este creo que no lo filmé. Una especie de gancho. Este que no me acordaba, el grillete. Este se llama un grillete. Estaba así armado, bueno, se ve en la filmación. Con dos eslabones. Me faltaría el perno. Tramitos de cadena. Esta llave, que bueno, esta está rota, pero esta de este lado está sana. Una chapita que vaya a saber qué era. Una argollita que calculo que debe ser de alguna rienda o algo para los caballos. El casquete o esta parte del fulminante de un cartucho de escopeta. Una tapita de aluminio. Esta tampoco la filmé. Este creo que tampoco. Pedacito de fierro. Este sí. Tal vez sea una bisagra porque tiene un orificio. Pero me llama la atención que esté doblada. Así que bueno, no sé. Cucharita. Estos dos que yo antes pensaba que eran clavos, pero en realidad son una parte de unas rejas de arado, me dijeron, según los que saben de campo. Y esto que, bueno, como había mucho barro, lo insulamos, pensamos que era una medalla, pero no, es aparentemente es de las una tapita de un frasco de eso de remedio o le ponen las vacunas a la vaca. Pareciera algo así. Bueno, eso es todo lo que salió hoy. Le dimos mientras nos permitió la lluvia. Sigue lloviendo todavía acá. Y bueno, veremos mañana y pasado, que es fin de semana largo. Si el clima lo permite, por ahí hacemos otra salida más. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima aventura.